Muy buenas gente, ¿cómo están? Bueno, quiero pasar a mostrarles algunas peleas que he tenido aquí en la arena ya con esta cuenta. Ya pues teniendo a lo que es Güenico. Voy a mostrarles al final pues de las peleas pues un poco de la formación que tengo. Pero ya vamos con la acción y luego iremos viendo, ¿no? He logrado llegar al puesto 10, probablemente no puedo mantenerme ahí porque hay gente muy fuerte. Ya me faltan muchas cosas por mejorar. Pero pues nada, ahí los dejo con los combates, ¿vale? Empecemos. ¡Suscríbete!
lo hizo. Por salió. そのまま死ね、遊びは終わりだ。行くまんや。
様。遊びは終わりだ。ダブルスプーケン。右タワー。いや、魔王昇降拳。蹴らぬ。そのまま死ね。ダブルスプーケン。力の全てカモンレイジダブルスプーケン。セラヌキダブルスプーケン。ダブルスプーケン。 KO!
Muy bien, gente, como vieron esas peleas, como vieron, Nightmare Gee se la rifa muy bien. Sin embargo, tengo que ir armando mi información, ya que más adelante Nightmare Gee no me va a ir tan bien. Una de las razones por las que Nightmare Gee realmente rinde en este momento es por la que hay gente que todavía tiene mucho actitud 14 y personajes que realmente no tienen ese aguante.
como la tenían, digamos, con la formación que tenía yo en Singapur, que tenía una Elizabeth, que tenía un Mr. Karate, ¿sí? Que tenía pues a Güenico, que a cada rato se desaparece. Y pues realmente nunca le daba el chance a Nightmare Geese de matar a alguien. Recuerde que cuando Nightmare Geese mata a alguien es cuando él realmente se vuelve muy poderoso. Y como él prácticamente tiene pues ese chance de estar matando gente muy seguido, en este momento, pues muy bien. Pero más adelante, cuando salgan los personajes que le estoy mencionando, o sea, va a ser mucho más difícil, ¿no? O sea, no va a estar matando personajes así a diestra y siniestra del primer turno, en el segundo, tercero. Por lo que va a ser un poquito, pues más, ya no va a ser tan overpowered como se ve, ¿no? Entonces hay que ir mirando eso. Aquí podemos ver los stats que tiene actualmente Saiki, los stats que tiene en este momento Nightmare Geese, los de Goenico, los de Instinct Yori, los de Ash, y también tenemos aquí a la de Orochi Leona, ¿vale? Mientras que así prácticamente están bajitos, si no son, pues solamente están ahí como pues de apoyo. Realmente ahorita vamos a echar un vistazo aquí a las runas, les voy a mostrar. Estas son las runas de Magaki. Las de Nightmare Geese. Las de Goenico. Obviamente, crítico. Las de Instinct Yori. Y luego tenemos aquí las de Orochi Leona. Y finalmente las de Ash Crimson. Y bueno, gente, eso es todo. Muchas gracias por ver el video. Nos estamos viendo en otra. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta otra. Y besitos por atrás. Hasta luego.